Bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo gameplay. En esta ocasión, Necronator Dead Ground, ¿eh? Un jueguito en el que veréis ahora de qué va. A ver, podemos ser la caballera de la muerte. Número 7. Antes eras un caballero en búsqueda del santo grial. Ahora eres un caballero no muerto en búsqueda del grial impío. Nunca te encontrarás con un cruzado maldito más asombrado o un estudiante de escrituras sacrílegas más dispuesto a aprender. Para algunos, la muerte tiene la rara costumbre de hacer la vida más agradable. Habilidad innata, saca cartas hasta el tamaño de la mano tras jugar cartas. Y tamaño de la mano inicial, 4 cartas. Comienzas con acero y huesos y con armamento del infierno, más 25% de ataque y menos 10% de velocidad de movimiento para tus unidades. Vale. Luego tenemos espíritu no vivos, que hay que desbloquearlo cuando alcancemos el nivel 2 con el capitán número 7. Y este lo mismo. Cuando alcancemos el nivel 2 con la mirabela esta, supongo, podremos desbloquear el otro. Vale, perfecto. Pues vamos a darle a esta, pues no tenemos mucha más opción, ¿no? Vale, campaña. Ha llegado la hora, embarquémonos en esta épica conquista y destruyamos a los vivos. Vale, pues tutorial, ¿no? ¡Enhorabuena! Te has graduado en la Academia de los No Muertos. La Academia te otorga un cristal engendro para prepararte para tu propia búsqueda de la conquista del mundo. Extiende tu brazo y el cristal se unirá permanentemente a tu energía vital, sin devoluciones. Ok, vale. Arriba tenemos aquí como 2000, ¿no? Y luego 50 almas, puntos de salud de portal y luego estoy yo y el inventario. Vale, perfecto. Vale, entiendo que hay que ir eligiendo el camino, ¿no? Rollo Slay the Spire, ¿no? Hasta llegar a... Madre de Dios, hasta el castillo. Vale, muy bien. Entonces, esto es un combate normal. Esto es un mercader, esto de aquí del centro. Si tiene un interrogante es desconocido, ¿vale? Si tiene un casquito es de un élite. Y si tiene una corona, es de un jefe. Vale, pues vamos aquí, ¿no? Hay una bandada de chubats a tu alrededor. Uno aterriza a tu lado posándose en un árbol muerto. ¡Increíble! Dice el chubat. Podría ser el próximo Necronator. Sabes de lo que hablo, ¿no? El chubat te mira. ¿El mago oscuro más poderoso que ha existido nunca? Perdió su poder hace un siglo. ¿No te suena? En fin, por suerte sé cómo reclamarlo y estoy trabajando como asesor de tiranos ambiciosos. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Te daré un regalo para demostrar que estoy de tu parte. ¡Venga, coge uno! Lanzar un hechizo, elegir un efecto o mejorar una carta. Lanzar un hechizo, que acabamos de empezar, no sé. Vale, óxido al óxido. Para enemigos, menos 100% de armadura, 10 segundos de duración. Furia sangrienta, para aliados. 10 de daño, 50% de velocidad de movimiento, 50% de velocidad de ataque, 10 segundos de duración. O lluvia de flechas para enemigos, 4 de daño por segundo durante, pues esto, ¿no? Yo creo que esta está bien. ¡Gran elección! Dice el chubat. Como has aceptado mi regalo, ya somos compañeros. Siempre doy los mejores consejos, no te arrepentirás. Si quieres reclamar el poder del Necronator, primero tienes que conquistar algunas ciudades, derrota un par de ejércitos, ya sabes, para demostrar que te lo mereces y todo eso. Seguro que un prometedor azote de la humanidad como tú puede con eso. ¡Mira! Dice el chubat. Esto es como pasear por el parque. Si matases a todo el mundo en el parque y provocases el caos y la destrucción a tu paso, ¡campesinos gritando! ¡Ruinas! ¡Humo! Se huele la matanza. Para hacer una tortilla tienes que romper un par de huevos. ¿En serio tenemos que hablar de tortilla precisamente hoy? O como digo yo siempre, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no crees? ¿Y a qué villano no le gustaría derrotar a un héroe? ¡Exacto! Para convertirte en el próximo Necronator, primero tienes que derrotar a un héroe. ¡Vamos a la obra! ¡Ah, que soy la mala! Ah, perfecto, vale. Vamos a ir por aquí mismo, ¿no? ¡Pero qué frío! Dice el chubat. Las palabras que salen de mi boca se están congelando mi cara. Mira, se puede leer en el aire. ¡Pero qué frío! Derrota a estos y llévame a algún sitio cálido. Madre mía, ya empezamos pidiendo, ¿sabes? Objetivo, destruir el castillo enemigo. Vale, milicia nival, unidad de ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia y ataque cuerpo a cuerpo, piel de hierro. Pues... esta, ¿no? Y esta, ¿cuántos...? Uno solo, vale. Pulsa cualquier tecla para saltar. No, no, no. Vale. ¿Y dónde empezamos? Aquí abajo. Destruir el castillo enemigo.
empezar. A ver, pero que no sé. El castillo enemigo es ese, ¿no? Pero no hay enemigos ni nada. A ver. No ha pasado nada. 50 de daño. Pero no ha salido nadie, ¿no? Ahora han salido. Cojo una carta extra. Vale. Uy, ahí viene mucha gente. Uy. Mierda, que se han muerto. ¿Estoy envenenada? Vale. Entiendo que siempre salen desde la puerta, ¿no? Sí. Hostia, pues esto va a ser complicado. ¿Les está dando, no? La lluvia de flechas o qué. Ay, no puedo, ahora. Hostia, me voy a morir, ¿no? Solo quedan dos. Vale, entiendo que primero tengo que derrozar esto y luego ir al castillo, ¿no? A ver, tengo flecheros, vale. Pero no estoy saliendo, ¿no? Ahora. 3 de armadura y 3 de velocidad. Vale, 20. Necesito 20. Ahora, digo, ¿por qué no sale? Vale, los he dejado allí pillados. No sé si esperarme o... Ay. Oh, mierda, vienen muchos más, ¿eh? ¡No, que no caigan! Joder, es que esos aguantan muchos. Pero si no llego, macho. Ah, perdón, que he parado yo el tiempo. ¿Puedo ver qué vida tiene esto? ¿Pero cómo lo saco ahora? ¡Pero si no les está dando! Esos son míos, ¿no? Venga. Ahora sí, ¿eh? Ah, es que siguen saliendo, qué cabronas. Así no vale. ¡Oh, capturado! Nice. Buen inicio. Ahora salimos de aquí también, ¿no? No, sigo saliendo de atrás, creo. Esto está chísimo, ¿eh? Hasta que el enemigo envíe refuerzos, vale. Quedan 70 segundos. ¿Me he muerto? Vamos a acelerarlo un poco, ¿no? Y ahora está ya hecho. ¡Bien! ¡Sí! Easy. O sea, nosotros somos los malos, ¿eh? ¡Qué guay! Mola. Cuando no tienes que ser el clásico héroe. 48 de alma y coger carta. Vale, nice. Voy a elegir la carta.
Ventaja, cuando tienes cartas extra, 50% de velocidad de movimiento para todos los equipos de tu mano. Coge un equipo extra, 50% de punto de salud. Esto será para curarse, entiendo, ¿no? Creo que voy a pillar esta. Mueves todas las uñas. Van solas, van solas. Tú lo que haces es tirar la carta. Voy a ir por aquí porque ahí hay mercado y quiero saber de qué va. ¿Quién iba a querer vivir en este desierto helado? Pregunta el Chubat. ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Y más nieve! ¿Podría ser más monótono el tiempo? ¡Date prisa y aplasta a tus enemigos! ¡Necesito un cambio de paisaje! Esta. Venga, va. Destruimos el castillo. Vale, eso iba a decir. ¿Puedo girar? Sí, vale. Iba a decir, no tengo unidades. Ahora. Uy, un oso yo para atrás. Hostia, hostia, me revienta, ¿eh? Bueno, bueno, ojo, que le estoy reventando bien. Aguantan bien los esos. Capturado, nice. Ojo, ojo, que estoy aguantando de fruta madre, ¿eh? Ahí, ahí, arqueros. ¿A que me va a ser este más fácil que el otro? Lluvia. Fácil. La lluvia no afecta al castillo, entiendo, ¿no? Solo son arqueros, ¿no? Mira, llevo 1344 de 2000, vale. Lo voy a dejar a mí. Más fácil que la primera, ¿verdad? Quizá porque ya empiezas a tener nuevas unidades y demás, ¿no? ¡500 de vida! O sea, esto está hechísimo. Mira toda la gente que viene por detrás. Está hechísimo. Bien, he ido rápido. Lo he desbloqueado en menos de 3 minutos. Easy. Bien. Victoria. Vale, cogemos carta. Esta me gusta. Vale, vamos a ver lo del mercader, ¿no? Algunos me llaman estafador, dice Greenbone, el estafador. A mí me gusta más llamarme emprendedor. La gente tiene la oportunidad de cambiar las cartas que el destino le ha otorgado. ¿Quieres cambiar tus cartas? Soy tu esqueleto. A ver. Me cuesta almas, entiendo, ¿no? Uy, me gusta esta. Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Y ahora ya seguimos, ¿no? ¿Quién iba a vivir en este desierto helado? ¡Necesito un cambio de paisaje! ¡Uy, un oso! Vamos a poner el oso, ¿no? Hay un oso. Sobrevive al ataque enemigo. Hostia, hostia, pero hay un mogollón.
Pero que vienen de allá, hola. El oso es enemigo, ¿no? Ese es enemigo, ¿no? Sí. Uy, 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 ese se ha muerto, ¿no? ¿Hola? Pero que tiene 13.000 millones de vida el castillo, ¿lo habéis visto? Estoy muertísima, ¿no? ¿Cómo voy a sobrevivir casi 2 minutos sola? Pero si me queda nada de vida. Ni de coña. Pero ni de broma, ¿eh? No se regenera, ¿verdad? Pero que no aguanto yo para sacar 60 para esto, ¿eh? Buenos días, Yamara. No, no. Además salen dos. ¿Hola? ¿Pero qué timo es este? 40 segundos tengo que aguantar. A ver, estos están tochos, pero es que se van por allí y no sé. 30 segundos hay que aguantar, vale. Ojo, ojo, que eso se lo cargan, ¿eh? Diez segundos. Entiendo que ya sí, ¿no? ¡Nice! Parecía que no, pero al final hemos aguantado. Vale, 44 almas y... esto, me gusta. Te veía muerta, yo también. Son iguales, ¿no? Son combate de élite. Luego, si voy por aquí, puedo ir al mercadero aquí o aún a descansar. Pues a descansar, ¿no? Sí, a de... ¡Hostia, que no tengo vida! ¡Advenedizo! Dice Lord Balderdash. Villano. Demasiado débil para el frío. No como yo, que me encanta. ¡Achu! No tengo ni frío. Estoy sudando de calor. ¡Achu! Ni se te ocurra decir que hace frío. Te voy a enseñar lo que es congelarse. Escupe nieve. Este que tiene mucha más vida. Venga, destruir el castillo enemigo. ¡Vale! Eso sí sé hacerlo. El castillo enemigo está allí, ¿no? Vale. Aguanta, pero... no sé si mucho, ¿eh? No, se han muerto, mierda. No han llegado, ¿verdad? A tocarlo, no, 656. ¡Mierda! Necesito unidades. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Mi base! Estoy muertísima.
Estoy muerta. Pues nos hemos morido súper rápido. El invierno no toma prisioneros. Yo tampoco. Pues vaya. El camino se acaba. ¡Ay! Encima no hemos subido nivel, qué desastre.